Hola, buenas a todos, aquí al otro lado y Canyon con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Link's Awakening. Uy, se acaba de cerrar la puerta, vale. Ya me había asustado, digo yo, ya empezamos con monstruitos a la entrada. Bueno, yo supongo que esto funcionará efectivamente tirando como todo de las puertas, un jarrón a la puerta. Eso son bombas seguro. No me gustan las puertas, las bombas. Ay. Bueno, nos hemos librado esta vez. Y sin sufrir ni un solo corazón de daño, o lo hemos recuperado. ¿Qué es lo que importa? Así que, bueno, ya primera llave pequeña de la mazmorra. Uy, esos cristales no podemos hacer nada con ellos de momento. Seguro que necesitamos algún ítem que encontraremos en esta mazmorra. Aquí tenemos esqueletos de los que saltan. Hala, venga, muere. Ya está, bueno, claro, no cae porque tenemos que cargarnos también a ese bicho y de momento no podemos. Espera, fuera, que me hacen pupa. Vamos a bajar a la planta abajo a ver qué hay. Pues no podemos hacer nada aquí, evidentemente. Porque no tenemos... Ah, sí, sí que tenemos. Tenemos una llave, hombre. Vamos a bajar a por la llave. Claro, eso es un... Por eso se llama mazmorra de los slimes. Porque son slimes. Ey, 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 nos relax. Relax. A little bit. Ay, no se me ocurre nada para matarlos más que poner aquí una bomba y salir hacia donde están ellos. De momento tengo que hacerlo más rápido para que sirva de algo, así que... Me cago en la leche, no sirve de nada. Pues nada. Un momento. A ver qué se me ocurre aquí. Cosas que hacer. A ver si así... No, no sirve de nada. Y con el escudo... Entonces nos tenemos que poner aquí esto. A ver si con el escudo nos podemos defender de eso. No, no podemos hacer... No podemos hacer nada, así que bueno... Acabamos de malgastar una bonita llave. Vamos a continuar. Uy, no he puesto el cronómetro. Wait a second, please. Ya está. Vamos a seguir avanzando en esta mazmorra. Ahora que ya estamos un poquito más centrados. Y a ver, vamos a tirar. Bueno, claro, con esto poco podemos hacer. Ay, que se mueran ya los slimes de las narices. Vamos a tirar por la puerta número... Ay, pero no podemos hacer tampoco nada por aquí. Así que vamos a ir a la sala del principio. Me cago en la leche. Es que hacen daño, ¿eh? Vamos a intentar recuperarnos la vida aquí. No creo que haya aquí nada de vida, sinceramente. Si no, no se ha salido con el primero ninguna rupia. Es que ni una sola rupia. Qué mancurriones. ¡Ay, un atractor! ¡Ay, no! No es un atractor, es todo lo contrario a un atractor. Y además no se desactiva. Esto seguro que se pasa con el objeto que nos tiene en esta mazmorra también. ¡Hala, hala, hala, hala! A ver si con un poquito de suerte no... Pues nada. No vamos a poder cogerlo de momento, así que vamos a tirar por donde estábamos antes igual. Aunque ya os digo que tiene esto pinta de que... De que me van a matar. ¿Cómo? ¿Quitan dos corazones los chavales que son estos? Joder, macho, ya se pasan tres pueblos, ¿no? Dice que objeto más raro, parece haber alguna manera de hacerle un placaje a este obstáculo. Pues no veo ahora mismo qué podemos hacer aquí. La verdad.
Bueno, más que farmear dinero con los slimes. Claro que igual podemos... Igual he hecho una... No. Claro, esto solo se puede empujar un bloque para venir aquí. Pues no sé qué vamos a hacer aquí, ¿eh? Tiene que haber alguna manera de poderse cargar a ese bicharraco de ahí. Tiene que haber alguna manera. A ver si tirando una bomba por aquí... Pues no. No, 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 no sirve. Claro. Y este... No, por favor, no. Claro, esto solo lo podemos empujar uno. Y aunque lo pudiésemos empujar dos, tampoco íbamos a poder pasar. Pues tenemos que encontrar una manera de cargarnos a los bicharracos esos de ahí. Y la verdad no se me ocurre ninguna manera de la que nos podamos cargar a los... A los bichos esos. Así desde luego que no. Igual así y ahora volvemos para acá. Me cago en la leche. Me van a volver a matar, pero bueno. Ah, bueno, acabamos, por si no lo habéis visto, que supongo que sí que lo habréis visto, acabo de encontrar las... la forma de matarme. Hay que llegar lo suficientemente rápido al otro lugar, como así. Ay, si os fijáis, se transportan con simetría al otro lado de la sala. Vamos, que se pongan ahí. Ahí mejor. Tienen que estar los dos al mismo lado, si no mal. Pues nada. Joder. Bueno, al menos ya lo tenemos pillados. Este se va a ir ahora a la parte de arriba, a la izquierda. Bueno, uno ya está fuera. Ahora que se teletransporte este. Los dos fuera y cogemos la llave antes de que se caiga. Y vamos a seguir hacia la puerta, que pasará la puerta de abajo así porque me apetece un poquito. Ay no, estos bichos les acabo de coger mucho asco. Aunque ya sabemos que... Ya sabemos que se transportan, que tienen simetría. Bueno, que se transportan con respecto a cierta simetría. Adiós. Hijos de perra. ¡Hala! Ya me han matado. Pues nada, vamos a volver otra vez a la salita. Bueno, ya estamos otra vez aquí. A ver si esta vez no nos dan por saco los hombretones estos. Me van a volver a matar, ¿no? Y no quiero que me maten, no me gusta morir. Hijos de puta, dejadme vivir. Ah, pues nada. Me sirve también hacer eso. Pensaba yo que, claro, que estaban flotando en el aire porque parecían... Parecían unos pájaros, ¿no? Vale, pero no me des bombas, por favor. Dame vida, que es lo que más necesito ahora. Bueno, dejando de hablar de tonterías, vamos a ir por la puerta de la derecha. Ay, bichos. Cómo los odio. A ver, vamos a aprovecharnos de la simetría de la situación. Y no nos dan absolutamente nada. Vamos, que he hecho el tonto. Y encima estoy con medio corazoncete. ¡Hala, muérete! Seguro que esto está lleno... A ver, se llama... Es que claro, digo, seguro que está lleno de... Pues claro, se llama mazmorra del slime. ¿De qué va a estar lleno? ¿De Stalfos? No. Pues va a estar lleno de slimes.
que igual algunos... Algunos, no sé, yo creo que era... En D&D a los slimes los llamaban limos. No. Es que sobra, sobra. Esto está bien que te lo digan la primera vez. Pero que te lo digan continuamente una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y además la musiquita esta que te acaba poniendo de los nervios me pone un poquito de como de mala hostia, no sé si me entendéis. Di que ahora me ha venido de puta madre, pero vamos. ¿Y qué tal si salto? Hay una puerta de paso solo hacia un lado. Bueno, tenemos ahí un cofre que vamos a ir a abrirlo en cuanto podamos. Y no tenemos el pico, por lo tanto no podemos hacer... No vamos a poder hacer nada. ¡Pac! Y me van a volver a matar. Tiene toda la pinta de que me van a volver a matar, aunque, como digo siempre, vamos a investigar los jarrones. Y bueno, nada, no sirve de nada los jarrones. Bueno, de paso os comento un poco qué es lo que voy a hacer durante estos tiempos, porque supongo que habréis visto que, bueno, no se están subiendo prácticamente vídeos al canal. Yo tampoco estoy subiendo... Espera un momento, que esto seguro que se puede... No, no se puede. Yo tampoco estoy subiendo vídeos porque he empezado con la uni y tengo un horario horroroso. Creo que ya lo dije. Igual ya lo he dicho, pero no sé, yo lo vuelvo a decir por si las moscas. Y bueno, eso, que estoy ahora mismo bastante... Bastante ocupadete, vamos. Y que... Tardaré un poquito en volver a subir otra vez vídeos. No creo que suba tantos como subí en verano. Pues no sirve de nada hacer esto. Así que bueno, vamos a seguir las siguientes salas. Y bueno, que yo hago lo que puedo. Yo intento subir vídeos, pero entre la uni, los laboratorios y demás, pues es lo que hay. No puedo hacer otra cosa ahora mismo. Intentaré subir un vídeo de vez en cuando, pero no puedo prometer nada. Y además tengo que replantear algunas series porque, no sé, no me convence como las estoy haciendo. Vale, estoy tonto. ¿Por qué tenía puestas las bombas en el agua? Bueno, que eso, que paciencia, que seguiré subiendo vídeos. Y que veré lo que se puede hacer. Bueno, ya que tenemos una llave, vamos a ir por esto de aquí, que igual es más interesante, útil y... Menos mal que me lo he cargado. Yo luego tampoco entiendo es por qué cuando se te pone un slim... Bueno, supongo que lo que representará será que el slim te ha engullido, no tanto como para hacerte daño, pero lo suficiente como para que no puedas usar un arma. Supongo... ¡Ay, mira! Esto me interesa. ¡Uy! Y que hay una llave. Y ahora que le hemos dado esto, supongo que habremos cambiado los bloques de la planta de arriba. Y, efectivamente, tenemos por fin el pico de piedra. Y si mal no me equivoco, había otro sitio... Ah, sí, aquí, el cofre que había aquí abajo. Me cago en rat. Ay, pero ¿por qué no se guardan los monstruos que he matado? Bueno, claro, también. Supongo que el cartucho no tendría tanta memoria en aquella época. A ver, a ver, a ver. Ya está, pues ahora vamos a coger aquí el mapa de la mazmorra. Dije, por fin. Aunque at last sería más bien como el último lugar, ¿no? Lo digo por la expresión esta de los ingleses de... At last but not least, o algo así. Qué cachondos son los ingleses con los juegos de palabras, ¿eh? Bueno. Y ahora este ya no nos va a dar más por el culete. Vamos a tirar por aquí hacia arriba, hacia el sitio ese de ahí. Claro que tenemos... No. Encima me lo ha dado el mismo que me lo ha dado antes. Bueno, aquí estoy también. Estoy pensando en... En comprar otro micro para hacer algo más decente aquí. Mira, eso se parece terriblemente a una flecha donde hay que poner una bomba, efectivamente.
Y es más, ponemos aquí. Poke Suspicious dice que está, hay algo que está apuntando sospechosamente a partes de la pared. Bueno, que le des con tu espada y que veas el sonido que hace. Y efectivamente, aparece aquí un Gecico. Y bueno, vamos a apretarnos a los... Y vamos a ver también ya de paso que hay aquí, que tengo curiosidad. Uy, pues mira, estos dos probablemente den siempre dos corazones. Vamos a poner una bomba en esta pared. Que en esta mazmorra, con todos los huecos que he visto, vamos a aparecer de la ETA poniendo tanta bomba por ahí. Vale, y acabo de hacer una cosa que se... que es como malgastar. Ah, claro, igual se puede hacer aquí. No, sí, sí. Bueno, pues continuamos por aquí. Ah, sí, también, a estos no me los... Si aún quedan muchas salas por aquí para ver, hombre. ¡No! Supongo que tendré que ponerles bombas y que se las coman, ¿no? ¡Olu! ¿No? Ay, también me fastidia que solo pueda poner una bomba de vez. Y mejor voy a hacer esto, voy a ponerlo de este modo. Bueno, no sé, bueno, ya sé que he dicho algo, pero que estoy pensando en comprarme un micro para hacer algún gameplay así de más calidad, porque estoy utilizando ahora un micro de los chinos. Y sinceramente creo que es... ¡Ay! Creo que es bastante mejorable la calidad del sonido y... Y pues eso, voy a hacer... Intentaré comprar un micro, a ver cuánto hago, que también tengo varias compras pendientes, como... Tiene también en mente cambiar el teclado de la pantalla y nos acabamos de quedar sin bombas. Genial. Pues vamos a coger bombas. Que yo recuerdo que aquí había algún sitio donde se podían coger bombas, ¿verdad? Sobre todo, yo no sé si vosotros lo notáis. Yo lo noto más a la hora de cuando oigo el sonido, de cuando estoy pasando... ¡Hala! Así de gusto. Digo, sobre todo lo noto cuando estoy pasando el... los vídeos. Noto el mucho ruido de fondo. Hay en algunos vídeos en los que se oye más, otros en los que afortunadamente no se oye. Entonces, claro. Bueno, aquí nos dice que le alimentemos, que, efectivamente, que alimentemos a los bichos con algo explosivo. Bueno, que ya veré. Supongo que me lo intentaré comprar pues para esta semana. Yo creo que lo tendré ya para noviembre. Y no sé, de momento también tenía pensado grabar alguna serie más, pero con calma, porque no puedo subir demasiados vídeos y... Ah, mira, no me lo he cargado, pero me ponen igualmente el checkpoint aquí de mitad de la mazmorra. Piensa, Ika, piensa. Ay, tenemos las botas de Pegasus, este es el trofeo de la mazmorra. Pues efectivamente, efectivamente. El efectivamente este ya... Me lo han pegado ya en la facultad de los teoremas que nos ponen. ¡Fac, fac! ¡Hala! Ya está. Que no he ido antes hacia allí. ¡Uy! ¡No! ¡Qué hijo de puerra! ¡Muere! ¡Que te alejes! ¡Fuera! ¡No te quiero ver! Es que mira, encima los hijos de puta los ves ahí con una sonrisa. Cabrones. Bueno, vamos a empezar aquí al bicharraco este. Vamos a ver que hay aquí la brújula. Ahora podemos ver dónde están los... Bueno, los cofres y la llave de la pesadilla que llama aquí. Bla, 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 bla. Te dicen todo el rato cómo se usa. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué no me sale el mapa? Vale, porque sale Start. Bueno, vemos ahí varios cofres, pero no vemos ninguna sala así. Y yo... que te he visto, que no soy tonto. A veces soy tonto, pero por lo general creo que no. Y vamos a entrar por la puerta grande, venga. Así. O sea, así da gusto. Es que así da gusto. ¡Hala! Disculpad la tos. Y bueno, voy a... Mira, Adita, vente para mí. Vente con yo. Vamos a utilizar otra vez esto.
¡No! ¡Fuera! 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 Menos mal que te pone el 3-2-1, aunque sinceramente creo que para el juego sería más interesante que en ningún momento te dijese dónde va a explotar por aquello de la incertidumbre. A ver, si tiramos por aquí se tiene que poder... ¡Ah! Efectivamente, ahora que tenemos las botas sí que podemos hacerlo. Supongo que tendremos que hacer un salto con botas. ¡Uy! Casi nos caemos. Y aquí estará la llave de la pesadilla, sí. Ya podemos ir a ver al jefote final. ¡Au! Me ha hecho pupa. ¿Tenemos dos llaves? Tenemos tres llaves de sobra. Antes de bajar por esa escalera de ahí, quiero matarme a estos bicharracos. Me va a hacer pupa el slime grande. ¡Hala! A pastar. Quiero ir antes al principio de la mazmorra, porque si recordáis, aquí había un atractor. Y estoy seguro que nos lo podemos... ¡Ey! Hay que ir con cuidado. Efectivamente... ¡Hoy va! Y encima me da un bichorro estos de la trifuerza. Bueno, yo creo que... me pone que faltan 40 segundos, que será un poquito menos seguro por el vídeo. Pero bueno, haremos un vídeo de 25 minutos para pasarnos también la mazmorra, que yo creo que... hasta media hora, que es lo que me parece a mí razonable para un gameplay de este estilo. Sobre todo para que no se haga pesado, porque a mí el tiempo es una cosa que, vamos, no me sobra. Y supongo que a vosotros tampoco. ¡Uy, mira! Un bloquecito de estos. ¡Se ha quedado de piedra! ¡Pegadme, por favor! ¡No! 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 Es que me cago en la leche, más tonto y no nazco. Bueno, hablando de cosas más interesantes, no. No. Ay, sí, pero por favor, no me vengas diciendo estas cosas, que es time consuming, por favor. Como decía, me acuerdo que decía todo el rato eso mi profesora de inglés en clase. Cada vez que hablábamos. Bueno, nos hemos recuperado. ¡Ay, por favor, qué horror! Y aquí pone que también hay un trofeo, que no sé qué será el trofeo, porque ya tengo... ¡Ay, otra llave! ¡Ah! ¡Un momentito! ¡Ey! No debería hacer esto, pero bueno. Porque voy a alargar excesivamente esto, pero es lo que es el que ya, como dirían los catalanes. ¡Uy! ¡Hala! Las es que se queda de piedra, el pobrecito. A ver... Pues no me parece muy lógico que no se abra con eso, pero bueno. Zasca, zasca. Otro... ¡Ay! Bueno, podemos venir por aquí al menos. Bueno, ahora sí que lo hemos esquivado. Y a ver, aquí nos cargamos. Aquí si nos cargamos a estos, probablemente aparezca un cofre más que un... Ah, o sea, el cofre tendrá rupias. Efectivamente, 200 rupias, Dios mío. Estás... Extaxic. Como con éxtasis. Bueno, no es esa la traducción, pero... Traducción libre, que se suele decir. Bueno, vamos a ir otra vez al... este... Y... no sé para qué... Tenemos una llave ahí, que no sé muy bien yo para qué la vamos a usar. Porque... claro. Bueno, la cosa es que me he perdido. Si le damos aquí, ¿qué pasa? No, no saca nada.
Bueno, si no, investigamos después, pero en principio tenemos ya todas las llaves necesarias para... para pasarnos el nivel, así que no hay ningún problema. Y ahora no voy a ser tan tonto como antes. Más que nada porque como ahora me queda sin vida... Man. Otra rupia. Y bueno, también hemos visto que tenemos ahí el arco. Y que no es precisamente barato. Así que no está de más... no está de más tener... tener las rupias. Ya os digo que por lo general en este tipo de juegos... ya no en el Ocarina of Time y no sé si en alguno más anterior a este, que la limitación de rupias pues ya es más importante porque para avanzar en la historia necesitas un número mínimo de rupias. Pero bueno, vamos a ir a... hacia acá. Y me juego lo que queréis a que para pasarnos esta mazmorra. Bueno, perdonad, estoy poniendo la pausa para rascar un momento. Tendremos que utilizar seguramente el objeto. Oh, mira, son slimes que caen del techo. Ah, mira, ya está. Es un slime enorme que está colgando del techo. ¿Nos jugamos algo? ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay! Que lo paso mal. Bueno, a ver, ya estamos de vuelta. Disculpadme por la interrupción. A ver... es que esto es lo que quería ver, porque no tenía yo claro... efectivamente, sí que se hace. Estaba pensando que igual esto se hacía con... ¡hala! Me cago en la leche. Estaba pensando que esto igual se hacía con... ay, perdonad, es que estoy un poquito con los ojos... con los objetos estos. ¡Ay, me da una da! No, no, me da una... ¿qué? ¿Me ha matado? O sea, hijo de... bueno, vamos a darle. No sé, porque me parece más que decirlo en un vídeo, que igual así se entra más gente. No sé. Bueno, y ahora que ya sabemos cómo hacerlo, va a ser más rápido y no nos vamos a dejar matar por estos mangurriones. Lo que me voy a hacer es como antes... no, la pala no, el saltador. Bueno, pues bastante sencillito. ¡Hala! Nos dan un cuarto... no, una pieza entera de corazón. Musiquita de época para conmemorar que nos hemos hecho con una campana o algo así, parece. Hemos encontrado la... Lily es lirio, ¿no? Bueno, la campana del lirio del mar. Musicote. Musicote, y nos teletransportamos a la entrada donde vamos a dar por concluido este episodio. Así que bueno, chicos, ya lo que os digo siempre... bueno, espera, nos dice algo antes de despedir esto. Dice, cascada está oculta en la cascada. Bueno, pues tiene aquí una premonición. Y bueno, ya está todo. Espero que os haya gustado el vídeo y como digo siempre, si os ha gustado, dadle me gusta. Y si no os ha gustado, comentad cómo creéis que podemos mejorar esta serie. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!